Nosotros nos dedicamos a la producción de miel y núcleos de abeja y en este momento estamos produciendo miel en la zona de Calamávida. Nuestro objetivo es sacar miel de bosque nativo y los años anteriores hemos sacado miel monofloral de Palo Santo Tineo. Llevamos alrededor de unos 20 años dedicados a este oficio. Mi abuelo se dedicaba un poco al tema apícola, pero no en forma comercial, sino que bastante rústico y es probable que de ahí uno haya tomado algún interés. Las abejas pueden consumir un agua totalmente limpia, estamos en lugares lejos de fuentes contaminantes. La empresa forestal Arauco se ha portado muy bien con nosotros y agradecemos la posibilidad que nos han dado hasta ahora de instalar nuestros apiarios en estos lugares. Nosotros tenemos como dos producciones más o menos importantes y ahí con dos especies que tienen una especial participación, que es Palo Santo Tineo y algo de Tiaca. La otra miel que sacamos, que es muy marcada, es de las partes más bajas, principalmente de Poleo, Gualputa o todas las especies que florecen en ese tiempo, que es de enero en adelante. Son mieles totalmente distintas en color, sabor y por lo tanto se diferencian demasiado cuando están ya en los potes. La miel no permite lavarse, es un producto que se cosecha y termina de la misma manera en la mesa de un consumidor. Por lo tanto, hay que extremar las medidas de seguridad, de higiene y que no lleve nada extraño a la miel. La idea es obtener la miel lo más limpia y saludable posible.